Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Tú sabes las ganas que tenía de hacer este vídeo. La memoria de ganas, es que te lo quiero contar todo. El otro día vi un TikTok que decía una chica como: todas las ideas que tengas, todas las manifestaciones que quieras hacer, no las digas en alto. Bueno, pues yo las voy a decir en alto y las voy a grabar y las voy a subir a YouTube. O sea, tengo una emoción. A mí me encanta hacer vision boards de siempre, pero hasta que no vi que del año pasado se cumplió todo lo que puse, no me lo tomaba tan en serio. En plan, para mí, ahora esto es un ritual de manifestación a nivel brujería. Que el año pasado se me cumplió todo, chicas. En plan, uno a uno. Y lo vamos a ver. Os lo voy a contar. Así que rápidamente, este es mi vision board del año pasado y te voy a ir diciendo las cosas que cumplí. Vamos a ir empezando desde la esquina de la izquierda y lo vamos a ir viendo todo así, ¿vale? Yoga. He hecho yoga. Tomarme bebiditas con mis amigas. Así fue. Un nuevo taller. Vale, yo sé que mi nuevo taller no es como el de la foto, pero realmente encontré un espacio donde irme a trabajar con una mesa que encima de la mesa sí que es súper parecida, que es de estas grandes que tienen como caballetes a modo de patas. Un sueño. La siguiente simplemente es una foto de una tía chulísima caminando. Supongo que cumplido, porque soy chulísima y camino. Luego, furgoneta. ¿Cómo de fuerte fue que Pevera nos llamara como al mes, en plan en febrero, para ofrecernos un viaje en furgoneta? Muy fuerte. Segunda línea. Tiempo a la naturaleza. Así ha sido. Luego, está conectada con el universo, no sé qué. Bueno, a medida que avanzaba el año, cada vez menos, pero supongo que sí. Piedritas, hablar con las piedras, no sé qué. Se me pasó un poco. Ya, yo empecé a hablar con mi cuarzo rosa y cuando vi que las cosas no llegaban, lo dejé estar. Lo recargo, o sea, todas mis piedras las recargo en cada luna llena y las tengo ahí y yo noto su energía, pero no terminamos de, ¿no? Ya. E irradio una energía sexy y mística. No sé, dímelo tú. Posiblemente esta no, no me importa. Luego abajo, hacer un tipo de anillos con materiales de metal. Hice los de paseo y los de pequeña, entonces como que muy contenta. Paso a la última línea, empiezo por la izquierda, una foto de una tía chulísima, sin más. Lectura. Se me ha atravesado. El tema de la lectura se me ha atravesado. Quizás esta es la única que puedo decir que no la he cumplido 100%, porque he leído muy poco este año, pero tampoco me voy a sentir culpable, en plan, ya está, no me apetecía leer, pues no he leído, no hay más. Abajo de los libros hay una fotito como también de piezas de resina con flores secas, no sé qué. Mi trabajo, ya lo sabéis, utilizo flores secas en piezas de resina, entonces perfecto. Luego, tiempo en el mar, así ha sido. I don't chase, I attract what belongs to me. Will simply find me. Me lo digo cada día de mi vida, que todo pasa por algo y que lo que esté por llegar y que es para mí, que venga. Luego, mood CEO, pues sí, un año más siendo mi propia jefa, la mejor. Abajo, más furgonetas, ya hemos hablado de esto. Y la última, a la derecha del todo, un mercadillo presencial, que así fue el pasado noviembre. ¿No os parece muy fuerte que realmente haya cosas como que hayan sido tal cual? El encontrar un espacio para trabajar. Yo puse esta foto aquí sin tener ni idea. El hacer un mercadillo físico, tampoco lo había pensado. El viaje en furgoneta, ¿qué? Todo muy guay, todo muy guay. Estoy muy contenta. Entonces, mi momento favorito. Os voy a enseñar mi vision board de 2024. Y es este. Ya veis que hay muchísimas menos fotos, que está muchísimo menos cargado y que ha cambiado hasta la tonalidad. El anterior era 100% en tonos naranjas, este es 100% en tonos verdes. Estoy en un punto en el que no puedo parar de mirarlo, en plan, enciendo el ordenador y me pongo contentísima. Por supuesto, lo tengo de fondo de pantalla. Lo amo, chicas, ¿qué puedo decir? No tengo más palabras. Vale, vamos por partes. Arriba a la izquierda, unos anillitos como de metal, con piedras, con cristales. Vale, ya, te lo voy a contar ya. Chicas, vuelvo a ser estudiante, o más bien aprendiz, y es que me he apuntado a clases de orfebrería y joyería. Chicas, voy a empezar a trabajar con metales de verdad, en plan, voy a fundir cosas, voy a juntar cosas, voy a hacer anillos de metal, y me van a enseñar a utilizar también cristales, a utilizar piedras naturales, o sea, se vienen los anillos. O sea, no sabéis las ganas que yo tengo de aprender esto y lo que me ha costado dar el paso. Así que literalmente mañana es mi primera clase de joyería, así que ya te contaré. Estoy muy emocionada, sinceramente. No sé qué voy a encontrarme, en plan, no tengo ningún tipo de expectativas. Quizá no me guste, quizá me encante, quizá literalmente se me dé fatal, porque yo no soy manitas, es como que la resina se me da bien, pero en general no soy manitas, entonces a lo mejor me pongo a hacer cosas y se me da fatal, no sé, pero estoy muy emocionada. Y si yo tan siquiera pudiera hacer en algún momento un anillo como de metal fundido, no,
Es que me muero, Me apetece mucho ser estudiante y además que lo hago por gusto. Yo creo que he estudiado todas las cosas que he estudiado en mi vida. Era como para posicionarme en un mercado y que alguien se fijase en mí, tener un buen currículum y no sé qué y no sé cuántos. Y esto lo estoy haciendo por gusto y por placer. Y es increíble estudiar por placer. Es que estoy un poco mala, chicas. Se me nota en la voz, me estoy ahogando. Por primera vez he organizado mi vision board como en bloques. ¿Veis que el anterior estaba como muy aleatorio? Este está por bloques. El primer bloque es una foto y es trabajo. El siguiente bloque son dos fotos y es buscar la independencia que tanto ansío. Vale, la primera foto es un espacio vacío y diáfano con unas llaves que significa que eres propietaria o al menos alquilada, evidentemente. Inquilina, se dice. Lo que pasa que ahora ya es como que ahora miro mi vision board y en algún momento yo decidí que esto iba a ser una casa, pero ahora lo miro y pienso que es una oficina. No sé muy bien por qué puse eso. Lo puse porque buscaba como casa, pero ahora lo miro y digo, literalmente es un taller. Y la siguiente es una casa con jardín y en el jardín parece una selva porque es lo único que quiero. Y como sé que no va a pasar, pues lo pongo en mi vision board porque como a veces se cumplen cosas de forma mágica, de repente alguien tiene una casa con una selva en su jardín y se tiene que ir y necesita alquilárselo a alguien lo antes posible y soy yo. Así que nunca se sabe, yo lo he puesto ahí. Siguiente bloque. Running, y es que quiero correr 10 kilómetros este año. Ahora mismo corro como 3 seguidos y luego necesito recuperar un poco y luego puedo seguir. Pero mi objetivo es correr 10 kilómetros seguidos. Me da igual si es que yo vaya a 10 de ritmo. Me da igual si es que yo los haga al trote. Pero yo quiero correr 10 kilómetros seguidos. Me da igual el tiempo. Simplemente es un objetivo de distancia, de aguantar todo eso. Y si puedo, me encantaría, me motivaría un montón apuntarme a una carrera de 10 kilómetros. En plan, una típica San Silvestre de fin de año. Pero pues no lo he puesto porque eso a lo mejor no me atrevo, no lo sé, pero correr 10 kilómetros. Siguiente bloque. I don't chase, I attract, porque sigo pensando que yo atraigo las cosas y que si las pienso en positivo van a llegar. Y luego una foto de una chica besando un árbol, que esto representa como la intimidad más íntima que yo tengo cuando estoy en el bosque. Y para mí esta intimidad que yo tengo cuando estoy en medio del bosque y me siento como parte del bosque es lo más bonito que yo tengo. Y no lo quiero perder y de hecho este año lo quiero cuidar. Pasamos a la fila de abajo. Moda, pues porque yo este año quiero sentirme que siempre voy guapísima. Porque normalmente como trabajo en casa o voy a la oficina y trabajo con material que mancha, voy siempre mal, tías, en plan voy mal. Y este año me he propuesto ir guapa. Y aparte si veis las fotos son como selfies y es que quiero compartirlo por redes. Quiero hacer reels, quiero hacer fotos. Siguiente bloque, quiero tener tiempo para mí. Básicamente es reservar tiempo para lo que me gusta y lo que me hace bien y encontrar ocio en mi día a día. He puesto una foto de un journaling, que es algo que no hago porque no tengo tiempo y porque nunca me apetece como pararme a escribir porque no se me da bien estar parada. Entonces como que quiero dedicar tiempo a pararme y a pensar las cosas. Y en la foto de arriba es una foto con unas acuarelas porque yo me pasé toda mi infancia dibujando. O sea, no sé cómo explicarte que yo, por lo menos hasta los 15 años, dibujaba cuadernos y cuadernos y cuadernos. Que no es que se me diera bien, pero me encantaba. Y entonces yo quiero volver a buscar ese bienestar porque sé que estará por ahí. Sé que si yo me siento a dibujar voy a reconectar un montón con esta niña pequeña que yo tengo dentro. Y entonces me apetece mucho dedicarme tiempo y dedicarle tiempo a ella. Siguiente bloque, yoga, hacer yoga. Eso sigue igual, poco más hay que comentar. Y el último bloque es un bloque que me encanta, que básicamente es ir a la naturaleza. Ir a acampar y dormir en el coche. La foto del coche, la última foto a la derecha, es mía. Es la primera vez que hago un vision board donde pongo una foto mía. Y es que fuimos a un sitio, íbamos con el coche, hicimos una parada técnica en este lago. Entonces dijimos, tío, tenemos que venir aquí 100% y dormir en el coche y despertarnos con estas vistas a este lago, que estaba como a una hora de aquí de donde vivo yo. O sea, increíble. Y entonces he puesto esta foto para recordarme que uno de mis objetivos 2024 es camperizar mi coche e ir a dormir por ahí cada vez que quiera. Y esto va unido con la fotito de hacerte el café en estos vasos típicos de montaña, de llevarte un termo de café porque vas a desayunar al día siguiente fuera de tu casa en la naturaleza. Luego he puesto una tienda de campaña, que esto es un dibujito, y arriba un sistema de lunas, sí, de estar conectada con la tierra, con la naturaleza y sentirme parte de algo que es muy importante para mí, entonces es como que todo. Pero me apetece aventura, me apetece dormir en tiendas de campaña, en el coche, dormir por ahí, subir, bajar, en plan, esto me apetece muchísimo, muchísimo, muchísimo y quiero que es algo que este año sea real para mí, porque el año pasado quise hacer vivac algunas noches y al final me dio miedo
pues porque hay animales, porque a dónde voy yo sola, no sé qué, y este año quiero que sea el año, y si no voy sola, pues iré acompañada, pero ya está. Y luego he puesto cositas así, pues como lo de CEO, que es algo que va conmigo desde los últimos 3 Vision Boards, en plan, cada año deseo lo mismo. Luego, Create a Life, You Can't Wait to Wake Up. Chicas, estoy bastante mal en este sentido porque no me motiva levantarme. Y sobre todo que no quiero que mi día entero sea trabajar, en plan, no quiero. Y ahora mismo pues me levanto a las 8, estoy trabajando todo el día, luego me voy al cole, sigo trabajando todo el día, llego a mi casa a las 8 y pico y si no he terminado las cosas que quería hacer, sigo trabajando hasta las tantas y paso. Y esto hace que llegue el lunes y a mí me dé nervios en la tripa. Uy, que se me ha apagado. Entonces me gustaría crear una vida donde yo me levante con ganas, donde tenga muchísimas ganas de vivir mi vida entre semana. Y no solo los fines de semana, y no solo cuando hago excursiones, quiero que mi día me encante y disfrute y me flipe. Así que esto es en lo que voy a estar trabajando este año, en intentar tener un día a día en el que me levante y me guste mi día y mi semana. Sinceramente creo que es en lo que deberíamos trabajar todas, en tener un día a día que nos guste. Sin embargo, también te digo que es que, tías, realmente depende de nosotras. Nos pasamos la vida estudiando para luego pasarnos la vida trabajando. O sea, tías, está fatal montado. Es así y está súper guay presentar un vision board con las cosas que quieres, pero evidentemente tener una casa con jardín o tener un coche camperizado o poder vestir y hacer contenido de moda es algo que requiere tener pasta. Y la única manera de conseguir pasta es currar a tope. A lo que me refiero es que no te sientas culpable si de repente te estás viendo en una consultoría trabajando 12 horas a la semana para que quizás el año que viene te asciendan y te paguen 200 euros más al mes. Porque no depende de ti, porque lo han montado así y de repente te ves envuelta en una vida que no te gusta. Bueno, vamos a intentar disfrutar del día a día, a salirnos de los caminos que podamos y encontrar equilibrio entre lo que queremos y entre lo que nos toca. Porque muchas cosas nos tocan. Gracias por verme. Se viene un nuevo año de estar juntas. No he puesto en el Vision Board hacer videitos, pero ya os lo digo, que en este año también quiero hacer vídeos para YouTube. Así que nos veremos las caras. Muchísimas gracias por escucharme. Sois las mejores. ¡Muah!